Y como siempre, es un placer estar en manos, Pau, y además en la casa de Mabel Blanco, que tenemos que agradecer. Y como el fin de un ciclo, pero comienzo de uno nuevo, ¿no? Sí, mucha fiesta. Ya habíamos hablado, justo estábamos acá con las chicas. Algunas ya hicieron, durante todos los años de manos, van por el programa número 300. Imagínate vos por cuál eras 3 millones. Yo creo que debo ir por, no sé, iniciamos en el año 93. Hacíamos casi 140 veces, 150 programas por año, 23 años, horas y horas. De arte, y horas, creatividad, y horas. Inspiración. Yo volvía del cole y venía corriendo a ver qué estaba haciendo mamá y todas sus especialistas. La verdad que hemos crecido mucho en estos 23 años, agradeciendo a toda la gente que nos sigue. La verdad que es divino. Profesora, sí. Que sí, 20 años conmigo. Pau, que era chiquitita, venía del cole. Y ahora se incorporó, Pau, con todo el tema de las tortas. Y seguimos abriendo así rubros. La fiesta, hágalo usted mismo, la celebración, los cumpleaños. Divino todo. Todo divino. Desde casa, herramientas para crear y muchas también dando clases, salida laboral, escuelas. Y algo nuevo, ¿no? Que son las redes sociales. Sí. Que es todo lo que realmente para ustedes, las que no viven en Argentina y no nos pueden ver por magazine, que nos ven desde España. Algunas chicas que nos ven en Brasil y que dicen Tutupay. Manos a la Obra TV ahí en YouTube. En está YouTube, todo. Divino. Me gusta que tengan ahí un equipo maravilloso. Que no puedo decir nada. Los amo. Mary, mi hermana también. Así que empezamos un programa, nada, de fin de curso, como yo digo. Pero con mucha promesa, muchos mensajes. Y muchos mensajes. Vamos a decir 2 o 3. De esta mesa de Moni, Mara, Marc, Moni Domínguez. Y mirá qué buen mensaje. Sé impecable con tus palabras. No tomes nada personalmente. No hagas suposiciones. Sé escéptico, pero aprende a escuchar. Y haz siempre lo máximo que puedas. Son los 5 acuerdos de Don Miguel Ruiz, que son acuerdos toltecas. Y la verdad que las chicas que están... Qué mejor que aplicarlo en los platos para que cada comensal tenga el mensaje. Está bueno, ¿no? A ver qué, bueno. Qué te toca. Son todas tan creativas mis profes que... Mis profes. Bueno, yo digo mis profes. Tus profes. Nuestras profes. Así que vamos a empezar el programa y después, nada, fiesta. Y un placer estar con Lucila Medina Gómez en este programa especial, porque es el último del año, pero... Gracias, del 2015. Del 2015. Gracias, Sermi, por invitarme. Bueno, la verdad que fascinada. Y bueno, vamos a brindar, supongo, ¿no? Sí, obviamente. Venimos brindando hace varias emisiones de mano. Bueno, yo no me podía perder esta. Esta no te podías perder y la verdad que estamos fascinadas acá en la casa de Mabel Blanco con todas las chicas. Y bueno, siempre es bueno juntarse, trabajar, hacer cosas. Y ha sido un año hermoso, ¿no? Un año hermoso, la verdad. Trabajando mucho, por suerte, gracias a Dios. Taller. Con mi taller, con las empresas, con Eterna. Muy agradecida como siempre. Sí. Y bueno, cerrando este año con un moñito. Con un moñito, con pececitos. Mirá bien. Qué divinos. Pero además, vamos a ir mostrando todo para que ustedes lo puedan hacer en casa. Bien. Porque la verdad que son sobre madera. Son sobre madera, están todos sublimados. Menos este, Hermi, que tiene sus años. Te voy a contar que tiene sus años cuando hacía papel mallé. Este está pintado con esmalte acrílico. Divino, este me encanta. ¿Viste? Mira lo que divino. Tiene sus años, está reciclado ahora. Viste que se puede reciclar todo. Sí, y bueno, y todos los demás están todos con diferentes técnicas de sublimado. Bueno, nosotros los vimos ahí, las imágenes que estamos viendo los pusimos al lado de la pileta, pero la realidad es que son... Mirá, ya le hizo todo. para colgar. Claro. Colgar en la pared, varios juntos. Exactamente. El producto que estamos presentando es la base nueva, la base para sublimar sobre superficie rígida que soporta intemperie, ¿sí? Claro, o sea, entonces, lo podemos tener, claro, en un jardín de invierno, en una entrada, viste, en una pared, varios piececitos, que da la abundancia a la casa, me dijeron. Ah, mira, no sabía. Exactamente. Así que bueno, todas hacer pececitos ahí, formitas divinas, ya saben, abundancia en la casa para el 2016 y vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Lo que vamos a hacer, Hermi, que este fue el que elegimos, uno de los más coloridos, vamos a comenzar a pintar. ¿Cómo es el paso a paso de este? Una cosa importante, fíjate que está en espejo. Ahora cuando lo comencemos a ver, vas a ver qué importante que es este paso. El fibro fácil no tiene nada. Lo que voy a hacer en este caso es pasarle una base blanca, acrílico blanco, porque sabemos que las pinturas de sublimación son translúcidas, ¿sí? Entonces necesito blanquear la superficie. Una vez que la base blanca ya está seca, lo que hacemos es suavizar con una pequeña lijita para sacar cualquier impureza que tiene. Bien, ahora pasamos al paso importante que es, perdón, ponerle el producto, ¿sí? Lo que vamos a usar es el producto de sublimación para superficies rígidas al agua. Bien. Este producto tiene la particularidad de que al ser al agua, los pinceles y todo lo que uses con ellos lo vas a poder lavar con agua, como bien digo, lo vas a poder lavar con agua y no se te arruina el pincel. Seca muy rápido, pero el curado total lo vas a hacer en un horno doméstico. Más o menos son 20 minutos. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que el curado es suficiente? Lo vas a sacar, vas a tocar. Si vos notás que está mordiente, es que le faltaría un minutito más. Esto, miro que esté parejito, lo llevo al horno. Bueno, una vez que ya tenemos la pieza curada, esto es importante lo que te decía del espejo, poner el pescadito, dado vuelta la figura, y vamos a contornear toda la silueta. Cuando vamos a recortar, vas a recortar siempre medio centímetro más de lo que es la figura que contorneamos. Una vez que lo tenemos así, comenzamos a pintar. Acordate de que el papel tiene que ser mayor, tiene que ser de 90 gramos, ¿sí? Un papel común. Y tenemos que tener en cuenta de que la pintura se puede también diluir. En este caso yo te la estoy usando pura, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el blanco en la sublimación no existe. Así que lo que vamos a hacer es trabajar o con reservas de papel o trabajar con ausencia de color. Estamos dando los últimos toques, fíjate que puedo diluir para que corra mejor el pincel y hacer detallecito con un pincelito liner, estos pequeños detalles o por ahí con este pinta bolíneas, como quien dice, o la parte de atrás de un pincel, hacer pequeños lunares para decorar un poquito más. Y ahora vamos a sublimar. Una cosa importante, por más de que nosotros sublimemos sobre madera, siempre poner un paño abajo, porque cuando nosotros demos la plancha, pongamos la plancha, le demos calor, ¿qué va a hacer? Puede pasar de que la madera transpire y si transpira va a brotar, como del otro lado, una textura del fibro fácil. ¿Por qué hice el pescadito más medio centímetro más ancho? Para no tener que estar lidiando con los bordes. Y ahora lo que solamente hago es generar presión y dejar más tiempo el calor de la plancha, ¿sí? Si hubiera dejado más la plancha, más intenso sería el color. El brillo que tiene es por el producto que pusimos, por la base del polímero. Y si quisiéramos destacar algunas cosas más, le podríamos poner, por ejemplo, dimensional transparente. En este caso, la madera estaba en crudo. También tenía la base, pero no estaba pintado en blanco. Entonces me respeta el fondo. Ten en cuenta que cuando hagas esto, los colores que sean oscuros. Me encanta, es un festival de color, la verdad que has hecho una técnica bárbara y qué increíble todo esto de la sublimación, que ha sido una de las cosas más increíbles en todo el año de técnicas. La gente se ha volcado mucho, ¿no? Se ha volcado mucho porque una principiante comienza sublimando y después, más experimentada, con un poquito más de ánimo, vamos pintando a mano alzada, agregándole cosas. Y como es muy rápido, es una salida laboral. Termina siendo una salida laboral. Totalmente. Así mirá que... qué divino con las gemas en los ojitos. Mirá que este me encanta, pues es re verano. Este, por ejemplo, está hecho con lámina. Una lámina de Eterna, un estampado, vas a buscar un estampado que vaya acorde a lo que quieras hacer y solamente es ponerle la plancha y listo. Y el detallecito de la gema, nada más. Y bueno, hay mucho color, así que para el 2016 mucho color, agradeciendo especialmente a Eterna, ya cuando estuvo Lida agradecimos con todas las profes. Gracias Lu, tu taller ha estado divino este año. Gracias a Dios, gracias por el aporte, gracias por nombrarnos siempre, la verdad que sí. Las nombro porque trabajan mucho y la verdad que tienen un taller hermoso, así que agradecemos a Eterna, que va a estar con nosotros por supuesto en el 2016 en Expo Hobby. En Expo Hobby ahí vamos a estar con hágalos y llévelos, con técnicas, con productos, con todo. Con todo, así que gracias. No, gracias a vos. Buen año, Gracias. Eterna, una empresa argentina dedicada a la fabricación de materiales para arte. Podés encontrarlos en las artísticas de todo el país o visitarlos en pinturaseterna.com.ar y dale me gusta en Facebook. Craft Punch New Plenty, perforadoras para scrapbooking, tarjetería y manualidades en general. Caladoras, troqueladoras 3D y perforadoras para bordes y esquinas. Gran variedad de tamaños y diseños. Importa y distribuye New Plenty, artística@newplenty.com.ar. En Sueño Dorado, librería artística, talleres propios de pintura decorativa, cursos y seminarios, fabricación de sellos decorativos en sueño, láminas de sublimación por metro, impresiones a terceros, presentes en las mejores exposiciones de arte de todo el país, ventas por mayor y menor, envíos al interior. Entra a www.libreriaedorado.com.ar. Proyecto Papel, papeles especiales nacionales importados y diseños propios, cajas y sobres a medida, diseño de tarjetería social, talleres y seminarios para adultos y niños, envíos al interior, consultas info@proyectopapel.com o Facebook Proyecto Papel. Ahora suma puntos y ganá con La Artística. Pedí tu tarjeta Más Puntos y disfrutá de increíbles beneficios. Además ahora podés hacer tu regalo mucho más fácil. Encontrá el regalo perfecto. La Artística, www.librerialartística.com.ar. Y qué placer, la verdad que ya vieron en la apertura, estamos acá en la casa de Mabel Blanco. Mabel, agradeciéndote tanto, gracias. No, gracias a ustedes, para mí es una fiesta hoy. Hoy una descansamos, fiesta, nos divertimos. Como siempre que Alberto, como hace un año atrás más o menos, nos hace la salita. Y la verdad que la pasamos bárbaro y agradecerle a Mabel también que ha estado todo el año con nosotros. Sí, todo el año. Un año hermoso. Muchos años, muy lindo año, muchas cosas nuevas hubo en manos, que bueno, a mí me encanta, igual creo que a toda la gente le encanta. Las profes que pintaron, como hablábamos, cosas que cualquiera se puede iniciar en la pintura y bueno, feliz. Divino, divino, esto es como realmente entusiasmo para la gente que dice... Claro. Nunca pinté, pero me encantaría. ¿Cuánta gente hay que le encantaría pintar? Bueno, Mabel Blanco y a través del Conservatorio de Arte de Mabel Blanco, hasta puedes capacitarte, puedes estudiar, te puedes recibir. Sí, de profesora, hay muchas profesoras de mano, se les enseña absolutamente todo para poder trabajar solas. Bueno, y no solo acá, en toda Latinoamérica, así que como siempre un placer. Y hoy, bueno, vamos a hacer este Snow Panther, que es como una pantera. Y esta es una especie que está en extinción. Entonces, bueno, por lo menos la tenemos en un cuadro. Y con esos ojos claros, que es una belleza como los ojos de Mabel. Ojos claros, así que vamos a pintar al óleo. Al óleo, sí. Al óleo. Bueno, vamos a hacer, voy a mostrar más que nada cómo hice la base, cómo tenemos que hacer los pelos, acá los pelos de las orejas, el fondo, y después vamos a hacer un ojo. Tomo el blanco, el pincel a 45 grados, porque la pincelada tiene que ser de esta manera, despareja. Cargamos el pincel. No, yo no pongo trementina, lo uso así, no cargo igualmente mucho el pincel. Primero pongo el blanco, después con el mismo pincel sucio, toco un poquitito en el color negro, la puntita, porque el negro tiñe mucho, lo coloco en la manchita, limpio. ¿Y qué hago? Hago esto, porque voy ensuciando el blanco que había puesto, pero como con pelos. Estoy trabajando con un pincel chato, porque en este momento no necesito tanta definición. Sigo. Coloco, salgo hacia afuera, porque son pelos. Nosotros tenemos que recordar que cuando pintamos pelos el contorno es irregular, porque en realidad no están peinaditos. Voy otra vez alrededor de la mancha, me cuido acá, cargo en la puntita, pinto la mancha negra y hago esto, como un serrucho, voy y vengo, voy y vengo. Entonces, después vuelvo a hacer lo mismo. Así hice todo esto. Bien, hay dos formas de hacer los pelos en realidad, que vamos a hacer ahora de las orejas, o con un liner, con la pintura punto tinta, o sea diluida con trementina. Vamos a empezar a hacer los pelos. Yo hice la base, acá usé por supuesto el blanco, el sombra tostado, y fui entremezclando siempre con la misma pincelada. Entonces ahora voy a hacer los pelos. Los pelos son como palitos, la pintura diluida. En este caso la diluimos con un poco de trementina. Si vemos que que arrastramos, que no nos quedan bien los pelos, volvemos a mojar, volvemos a poner la trementina. Vamos a pintar los ojos. Primeramente le di una base con el azul ultramar con blanco y hice la pupila. Nosotros ahora necesitamos dar la sombra que hace la pupila sobre el globo ocular. Entonces aligero el negro, coloco donde yo quiero hacer la sombra, la primera parte de la sombra, golpeteo. Ahora voy con la pintura casi como viene del pomo para reforzar. También voy a hacer alrededor de los ojos. Ahora voy a limpiar el pincel con la trementina y esto los voy a esfumar. Pero no hay que hacerse problema porque después, como tengo ya preparado el color de base, lo voy a integrar, que es lo que voy a hacer ahora. Tomo el color de base y voy golpeteando. Entonces esto ya se integra y queda más natural. O sea, lo que tengo que hacer con el negro es que no haya tanta diferencia entre el celeste y el negro de la pupila. Entonces golpeteo otra vez. Voy hacia arriba y hacia abajo. Ahora le vamos a dar con blanco, pongo un poquito de color celeste, que digamos es un día el color de base, lo aclaro y voy en la parte de abajo golpeteando hacia arriba. Limpio el pincel en la trementina, golpeteo, voy golpeteando, tomo un poco. Por último, le vamos, después de trabajarlo, le vamos a dar la luz con blanco. Si ustedes se fijan, la luz viene acá y reforzamos esto. Es muy importante dejar secar entre capa y capa. Si ustedes se fijan, o sea, se hace con blanco entre la pupila y el iris. Si en un ojo lo tengo en la izquierda, en el otro ojo también va en la izquierda. La luz, la máxima luz, va en diagonal. Ahora, para que vean cómo resaltan los ojos, vamos a hacer unos pelitos en la parte de arriba. Entonces, y ahí es cuando el cuadro queda lindo, digamos, ¿no? Fíjense ahora cómo va resaltando, porque estaba gris, nosotros ahora los estamos poniendo blanco y lo vamos embelleciendo, ¿no? La verdad que linda es la pintura, ¿eh? Qué lindo, siempre hay algún secretito, siempre hay algo más para aprender. Siempre. Y el óleo es muy noble. Sí, para nosotros sí. O sea, nos gusta porque nos da tiempo. El acrílico es más preciso y le tienen miedo. Muy bien, bueno, ya saben, abiertas las inscripciones. Sí. Animate, aprender, sí, para el 2016, sí, en marzo arrancar. ¿Por qué no? En el Conservatorio de Arte de Mabel Blanco. ¿Seguro? No se van a arrepentir. No, la verdad que son profes increíbles, súper de muchos años de experiencia, así que aprovechenlo. Mabel, gracias. Gracias a vos, Hermina. Un beso grande a toda la familia, que bueno, parte de la familia la vi hoy y además... Que pases un lindo verano, igual vamos a seguir. Sí, igualmente. Hay que planear todo para el año que viene. Estamos trabajando. Sí. Un poco de descanso y a trabajar. Gracias, Mabel. Gracias a vos. Artesana Taller, todo lo que necesitas en un solo lugar. Calcos y pigmentos para pintura en porcelana, herramientas y papeles para scrapbooking, láminas para decoupage, sublimación, transferencia y autoadhesivas, cortes láser y esténciles. Ventas por mayor y menor a todo el país. Entra a www.artesanataller.com.ar. Desde hace más de 80 años, Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología. Alba satisface las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional. Para conocer nuestros productos, ingresa a www.albaartística.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo. Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas, acrílicos folk art y enamels, pinturas gato preto. Tejanú, Avenida Santa Fe 1264, Martínez. En 2016, Expo Hobby crece. Te esperamos del 7 al 10 de abril en Costa Salguero. Pabellón 6, Centro Costa Salguero. Avenida Costanera Norte y Jerónimo Salguero, Ciudad de Buenos Aires. Para más información ingresa en www.expohobby.net. Quiero darles una gran noticia para todos. En el 2016, Expo Hobby crece del 7 al 10 de abril, anoten la fecha, es en el 2016. Va a ser en el pabellón 6 de Costa Salguero, en Costanera Norte y Jerónimo Salguero. Va a haber combis desde Plaza Italia y también, si están buscando pasajes, estadía, alojamiento, estacionamiento, entren a expohobby.net. Va a haber más de 100 empresas expositoras, 40 mesas divinas, galería de arte, shows en vivo, demostraciones gratuitas, hágalo y llévelo, todo en un mismo lugar. Expo Hobby Arte y Manualidades 2016 va a estar esperándote. Acreditate en www.expohobby.net. www.pinturaseterna.net. No te lo podés perder, los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Manos a la Obra estará presente exponiendo las tendencias en técnicas y todo lo que se viene en el 2016. Además, grabaremos nuestro programa en vivo. Te esperamos. Ya nos estamos preparando para Expo Hobby 2016. Parrilla Eléctrica ORL, la evolución del asado. Ideal para terrazas, balcones, casas con poco espacio. Comunicate a ventas@orlhornos.com.ar. Bueno, y si nos vestimos para la ocasión, porque la verdad que la mesa está divina, la casa de Mabel increíble, Pau, y el 2016 es nuestro. Te tengo que decir algo, es verdad, este año no hubo nada que diga, no, me gustó más o menos, no puedo creer, no, en serio, los terminados, todos, de ver todas las fotos, de ver las inspiraciones, de verdad, no hay nada que no me guste, no, no sé. Impresionante. ¿Cuántos proyectos? Este 117 programas, 18. 120 casi 120 programas. Solo este año, imagínense, 13 inspiraciones por programa, una suma, o sea, de ideas. Tenés para toda la vida. Yo estoy todavía viendo a ver si me pongo a sublimar algo de tanto que voy a agarrar la plancha. Sí, la técnica un poco del año y todas las empresas que quiero agradecer a todas, En el 2016 va a estar Expo Hobby, vamos a estar ahí, va a haber muchas exposiciones, o sea, vamos a seguir con el Decotortas, seguir dándoles lo mejor desde manos y profundizando un poco más lo de las redes sociales, porque bueno, la gente que no nos puede ver en Magazine o en los canales nos ve por supuesto por YouTube y lo está esperando igual que vos, en tu casa a la mañana con el mate, esa gente está esperando el programa. Mano forever, hermosa. A mi hermanita Mary, bueno, somos un equipete. La pasantía eterna. La gente. La pasantía eterna, Mary, que es mi apoyo total y, bueno, mi fan número uno, mamá. Abuela Luisa, que ahí ella critica, dice todo bien, toma. Divino, pero adora el programa, así que ya todas nuestras profes y profesores. Así que un beso grande. Buen año. 2016 seguimos. Miren esto que está buenísimo. Gracias, Pau. What?